Dani, les tengo un reto. Mi urano humita se escondió y tienen 3 segundos para encontrarla. ¿Están listos? 3, 2, 1, ¡tiempo! Si la vieron, tienen que dejar su like, suscribirse y comentar. ¡Humita, ven aquí! Y ahora sí, los dejo con el video. ¡Bye! Hola, soy Lina y les traigo un nuevo video de Brookhaven, donde vamos a estar viendo cosas que ya no existen en el juego, cosas que fueron eliminadas de Brookhaven. Así que antes que nada, quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo. ¿Qué están esperando todos a dejar su like ahora? Suscríbanse al canal también si no lo hicieron. Y muy importante, también vayan a suscribirse a mi otro canal que se llama Lina Vlogs. Ahí subo videos en la vida real, así que no se los pierdan. Vayan ahora mismo a suscribirse y comenten un corazoncito violeta en el último video. Y ahora sí, empecemos. De lo primero que vamos a hablar que fue eliminado de Brookhaven es de la base secreta de criminales. Sí, así como están escuchando, antes solía haber una base secreta de criminales en el juego y estaba en el autoshop. Que el autoshop no estaba en este lugar, estaba de hecho al lado de la estación de bomberos. Y si entrábamos por acá, acá había unas cortinas y del otro lado de las cortinas teníamos una forma de abrir una puerta secreta que nos llevaba a una base de criminales. Era con un balde, acá el balde ya no está. No se puede pasar, no existe, lo borraron. ¿Por qué borraron la base de criminales? No tengo ni idea, pero ahora vamos a ir a un Brookhaven viejo para mostrarles a qué me refiero. Y acá estamos en el viejo mapa y como pueden ver, acá está la estación de bomberos y el autoshop está justo al lado. Y acá si entramos vamos a poder ver que dice partes y hay una cortinita. Si nosotros pasamos esa cortina, tenemos lo mismo que ahora, salvo por el detalle de que acá hay una base secreta. Antes, para poder abrirlo, tenías acá lo que viene siendo una escoba y tenías que tocarlo y era una palanca que abría la puerta. En esta versión del juego ya está directamente abierto, así que podemos pasar y vamos a entrar. Y acá está la base de criminales. Miren lo que es. Tiene cámaras tanto en la estación de policía como también en la bóveda del banco. O sea, da directo a la bóveda. Tiene armas por acá y tienen una computadora. Y miren esto. O sea, esto es justamente la marca que dice esta es la zona de los criminales. Así que no entiendo por qué lo sacaron. O sea, estaba chistoso el lugar como para hacer roleplay, si capaz yo pensaba que podía tener relación con algún secreto del juego. La verdad es que no lo sé, pero eso a día de hoy ya no existe en Brookhaven. Lo eliminaron. Así que ahora sí, vamos con el próximo. Ahora vamos a hablar de un ítem que desapareció de Brookhaven. Sí, algo que podíamos agarrar desde la mochila y podíamos usarlo y ya no existe. Lo eliminaron. ¿Y de qué estoy hablando? De las jeringas. Antes, si nosotros empezábamos a bajar en lo que viene siendo nuestro inventario, había una parte que no recuerdo si era dentro de las cosas de acá, que son todas las cosas que tienen que ver con el hospital. Yo asumo que estaba por acá, no lo recuerdo 100%. Había una jeringa. Podíamos agarrarla, podíamos usarla. Y ahora ya no está. Pero es que también estaba en la mesa del hospital. No sé si ustedes lo recuerdan. Sé que es bastante reciente la eliminación. No sé exactamente cuándo lo sacaron. Pero recuerdo que en una actualización yo me puse a mirar los cambios y digo, acá me falta una jeringa. Y acá había también una jeringa. Y acá creo que también. Y ya no están. Estos son ítems que desaparecieron de Brookhaven. Así que vamos a volver al mapa viejo para ver si ahí estaban. Porque tendrían que estar, porque existían antes y ya no. Volví al pasado en Brookhaven y ahora vamos a entrar al hospital a ver si acá sí que está. Tendría que estar acá arriba de... ¡Miren, ven! ¡Está! ¡Yo recordaba que estaba! Yo recordaba que había... Ah, bueno, solo había en una. Solo estaba acá. Y creo que la verde, de hecho, estaba en la zona secreta del hospital. Así que vamos a verlo. Vamos a subir por acá. A ver si puedo entrar por dentro del hospital. Sí, por acá. Y acá tiene que estar la otra jeringa. ¡Ven! ¡Acá está! ¡Está la verde! Esto antes estaba en Brookhaven y lo podíamos usar. Era un ítem que podíamos agarrar y también estaban acá. Entonces de acá podíamos agarrarlo, pero ya no está. Lo eliminaron. Y quiero que me dejen ustedes en los comentarios cuáles son sus teorías de por qué lo eliminaron. ¿Alguno de ustedes jugaba a Brookhaven antes de la aparición de los apartamentos? Porque yo lo jugaba y vi el cambio en el momento en el que aparecieron. Antes
antes, acá arriba, había un restaurante. Si no me equivoco, se llamaba Sunny's Restaurant, algo así se llamaba, no recuerdo bien, ahora lo vamos a ver. Pero la cuestión es que este restaurante no lo relocalizaron, no lo pusieron en otro lado del mapa o algo así. No. Desapareció. Lo eliminaron. Y era raro, como que era un restaurante medio abandonado. No había nada realmente. Así que vamos al Brookhaven viejo para mostrarles cómo era esta esquina antes. Acá está, chicos, y sí, se llamaba Sunny's. Así que vamos a subir, vamos a ver cómo era por dentro. Yo me lo acordaba más vacío. No lo recordaba así. Que puede que haya sido así, pero yo lo recuerde como más abandonado. ¿Ustedes lo vieron en su día? O sea, ¿ustedes estuvieron antes de que salieran los apartamentos? Si lo vieron en su día, díganme por favor si era así o no. Porque yo lo recordaba tipo vacío. Como que estaba solamente esto, pero lo demás no. Acá está nuestra barra. Está toda la comida ahí arriba. Era básicamente muy parecido al otro lugar de comida que tenemos por allá. Pero este desapareció, o sea, lo eliminaron. Acá tenía un lugar donde guardaban cajas y esto daba la salida a lo que viene siendo este corredor que tenemos atrás de los locales. Y ese era el restaurante que sacaron y que nunca volvió a aparecer. Así que díganme ustedes si recuerdan si estaba así o más abandonado, porque no sé, capaz yo me estoy reconfundiendo, pero yo lo recordaba más abandonado. En este último tiempo, toda esta calle de negocios sufrió muchos cambios y eso llevó también a que algún local se perdiera y ya no volviera a existir, a que fuese eliminado. Y estoy hablando del Cleaners. Esto está tal cual como hace tiempo, lo único que es verdad que antes esta escalera estaba cerrada, no había nada y ahora agregaron esto y agregaron el dentista y el shelter acá arriba. Pero después, acá donde está el Starbucks, acá había otro negocio que se llamaba Cleaners. Y todo esto no existía. Esto lo agregaron hace relativamente poquito, pero el Cleaners nunca volvió a aparecer. O sea, el local que estaba acá desapareció, se convirtió en Starbucks Coffee y no volvió. Y lo importante de ese local es que daba la entrada al lugar secreto de la agency, a uno de los lugares secretos de la agency. Ahora, ese lugar está acá atrás. Entonces nosotros tenemos que venir para acá y cuando nos acercamos se nos abre una pared y podemos entrar y acá llegamos hacia este lugar. Y acá adentro tenemos lo que viene siendo el lugar secreto de la agency. Y si vamos al otro lado, tenemos la entrada para ir al banco y poder entrar por la ventila. Pero antes esto no estaba acá. Esa entrada no era simplemente acercándonos a una pared y que se abriera, sino por el Cleaners. Así que voy a retroceder en el tiempo y mostrárselos. Acá estamos en el mapa viejo y pueden ver que el banco está igual, tiene sus dos pisos. Acá tenemos la tienda de ropa, que la tienda de ropa tenía dos pisos en su momento. O sea, esto yo no lo llegué a ver. Miren, acá hay hasta vestidores. Esto también lo sacaron, ¿eh? Acabo de darme cuenta de que esto también lo eliminaron en el juego. Así que anoten, otra cosa que se eliminó. El segundo piso de la tienda donde tenían accesorios. Miren, acá hay como mochilas, gorras y los probadores también. Eso ya a día de hoy no existe porque, como les dije, arriba de esto está el dentista y acá está el refugio, que tampoco existía en ese momento. Esta escalera, como pueden ver, no daba nada, o sea, estaba cerradísimo, no podíamos pasar y acá tenía unas cintas que decía está en construcción. Y acá está el Cleaners, que es como les conté, acá arriba estaba vacío y esto era el Cleaners, que acá, si nosotros veníamos para atrás, podemos venir por acá. Este cartel antes decía como no pasar, pero sí pasábamos. Miren dónde estamos, en el mismo túnel que nos lleva al banco y en el mismo lugar que nos lleva también a la zona de la agency. Sí, exactamente. Antes entraba por este local que ya no existe. Fue eliminado. No lo agregaron nunca más. No sé por qué no lo agregaron nunca más. Podrían haberlo puesto. Pero no, se quedó así. No existe. Y esa es otra de las cosas que eliminaron en Brookhaven. Ahora vamos a hablar del aeropuerto. Vamos a irnos más atrás todavía. Donde ahora está el aeropuerto. Antes
hubo varias cosas. En primer lugar, hubo una época donde ahí estuvo la iglesia que a día de hoy está acá atrás de los apartamentos. Pero antes de eso, o sea, estamos retrocediendo bastante en el tiempo, acá había una estación de televisión. Y ya sé, ustedes van a pensar, bueno, pero es que tenemos una estación de televisión. Y sí, si nosotros venimos para acá y subimos lo que vienen siendo las escaleras, en el segundo piso tenemos la TV Station, que eso está a día de hoy. Y acá podemos básicamente, no sé, dar las noticias, ser camarógrafos, tener nuestro propio programa de televisión. Pero antes, y esto es lo que desapareció, lo que eliminaron, estaba en su edificio solito, la estación de televisión. Pero es que no solo eso, se llamaba de otra manera, se llamaba Tube TV. Así que voy a mostrárselos. Y acá está Tube TV, así estaba antes, dice estación de noticias. Y por dentro tengo que decirles que es bastante similar. Miren esto, lo único que cambia es que dice Tube TV por todos lados en las pantallas. Y básicamente que la cámara se rompió, no hay cámara. Antes, en la versión nueva, como que medio que podemos manejar la cámara y todo, pero en esta está tirada en el piso desarmada. Y acá tenemos también lo que viene siendo una computadora como para controlar un poco las cosas. Una cámara por acá y ya está. O sea que es bastante similar a lo que hay hoy en día, pero también es verdad que no está el edificio. Ahora es parte del centro comercial. Y si se preguntan, bueno, ¿qué era lo que había antes en el lugar del centro comercial donde ahora está la estación de televisión? Bueno, si vamos bastante atrás, de hecho, no había centro comercial. Otra de las cosas que eliminaron del juego es Burger Barn. Miren esto, tenemos este lugar que es una hamburguesería y acá adentro teníamos otro lugar para comer. Había un montón de lugares para comer que sacaron, como pueden ver, y que eliminaron. Y acá tenemos este lugar de comida que podemos sentarnos acá y podemos disfrutar de nuestra comida. Y también, si no, podemos venir a la cocina, que encima la cocina era gigante. Es un lugar de comida rápida y tiene como la cocina súper grande. Pero no solo eso, sino que también tiene un lugar secreto. Va, tenía, porque lo eliminaron junto con todo el edificio. Entonces, si nosotros veníamos por acá, podíamos subir a este lugar secreto. ¿Para qué estaba este lugar secreto por acá? La verdad, no tengo ni la más pálida idea. Pero tampoco sé por qué lo eliminaron. O sea, ¿por qué lo sacaron del juego a Burger Barn? Díganme ustedes cuáles son sus teorías, ¿sí? Así que ahora sí, dicho todo esto, volvamos al Brookhaven actual. Burger Barn pudo haber desaparecido, pero si entramos al centro comercial podemos ver que ahora tenemos Happy Burger. O sea que seguimos teniendo un lugar donde podemos comprar hamburguesas, solo que no es el mismo y está dentro de lo que viene siendo el centro comercial. El edificio, digamos, de Burger Barn desapareció y ya no volvió a aparecer. Y después, aparte de todo esto, hay otras cosas que desaparecieron con el tiempo, pero porque son cosas de estación que seguramente vayamos a volver a ver este año. Por ejemplo, los coches de Pascua y los coches también que tenemos en Halloween. El trineo de Santa que aparece acá durante Navidad. Todas esas son cosas que aparecen estacionalmente, entonces yo creo que las vamos a volver a ver en este año y sobre todo lo que vienen siendo los coches de Pascua y los coches de Halloween los vamos a poder conseguir seguramente con una búsqueda de huevos de Pascua y con una búsqueda de caramelos. Y también otra cosa que desapareció está allá en la playa y que creo que lo vamos a volver a ver este verano, y quiero que dejen un like si ustedes no pueden esperar para verlo, y es que cuando es verano en el hemisferio norte siempre agregan acá un tobogán que está súper divertido, a mí me encanta. Así que quiero que me dejen en los comentarios, ¿ustedes creen que este año vuelve? Porque yo creo que sí y tengo muchas ganas de que lo agreguen. Así que chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Dejen su like para más videos como este. No olviden suscribirse también a mi canal Lina Vlogs. Y ahora sí les digo que será hasta la próxima. ¡Chau! Aprovechemos la ocasión.